Amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos, como siempre, en este 2023 en nuestro programa Antes de Medianoche, cada jueves a las seis de la tarde, desde Utah, los Estados Unidos de América. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Quédense con nosotros. Hablaremos del macizo de Montserrat. Estará con nosotros Raúl Sáquez directamente desde Barcelona, España. Nos hablará él acerca de este enigma y de su libro tan interesante, El Enigma de Montserrat. Vamos a tener esta charla en directo, así que quédense con nosotros. Como siempre les decimos dónde encontrarnos, estamos en arroba antes de medianoche show, ese es nuestro lugar en vivo en Facebook. También estamos en nuestro canal de YouTube, antes de medianoche Utah USA. Siempre les pedimos que se suscriban, nos dan un like y eso nos ayuda mucho a crecer como programa. Hay un chat activo en ambas plataformas. Ustedes pueden dejar allí sus comentarios, saludos, lo que gusten. Todo será tenido en cuenta en el transcurso de nuestro programa. Como siempre les comentamos, tenemos una empresa que nos patrocina ya desde el 2018, son los Torino Auto Repair. Ellos están con nosotros, auspiciándonos y ayudándonos a crecer, como siempre decimos. Llámenlos, son una empresa local al 801-654-1019. La publicidad, tanto como el logo, aparecen corriendo junto a nuestro podcast de cada jueves. Bueno, vamos ya a comunicarnos por la magia de la tecnología y nuestro amigo Mariano Garbarino, que lo hace posible desde Argentina con España. Si está Raúl Sáquez, vamos a hablar con él, eh, vamos a conocerlo también mejor a él y a su excelente libro con este enigma intraterreno. Del macizo de Montserrat. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches. Te saluda Renata desde los Estados Unidos de América. ¿Cómo va eso? Buenas noches, Renata. Pues un placer participar en tu programa. Bueno, y cómo no, pues es, es portar, digamos, estos misterios de la montaña, como has dicho, del macizo de Montserrat, que no son pocos los misterios que tiene esta montaña, porque yo creo que eh, me he encontrado con una, una cantidad enorme de misterios. He intentado resumir de alguna forma en ese libro, como bien has dicho, que es Enigma Montserratus para que la gente pueda entender lo que significa, ¿no? desde la prehistoria hasta la actualidad, lo que sería ese macizo de la montaña de Montserrat. Sí, Raúl, este, interesándome un poco más profundamente en este tema, estuve buscando información. Hay cosas que son asombrosas. Hoy vamos a tocar varios de los temas que vos desarrollás en tu libro, muy interesante, le decimos a la gente, acerca de algunas personalidades que estuvieron interesados en este lugar. Y uno de ellos fue Leonardo da Vinci. Vamos a hablar un poco también de lo que tiene que ver con esa conexión con lo místico, por qué es tan fuerte la energía de ese lugar, qué misterio esconde. Yo quiero contarle un poquito al público eh, que sos un reportero comunicador, escritor, muy conocido, y en España colaboraste también con el programa Cuarto Milenio. Yo te he visto en muchas conferencias que has brindado y también, en muchas entrevistas que te han este, dado y también en este programa de Iker Jiménez, que fuiste colaborador, yo lo seguía muchísimo a, a Iker y a Carmen eh, en sus misterios, me he quedado muchas madrugadas, siempre recuerdo eso de buenas madrugadas, de ellos, porque los escuchábamos siempre y mm, no sabía que había sido colaborador, es un gran grupo, eh, no sé si querés... Hacer un poquito una referencia de tu trabajo de investigador allí o, o en otros lugares donde te hayas desarrollado antes de, de volcar todo este conocimiento en tu libro. Bueno, mira, la, la realidad, claro, con IKER es el programa base, se puede decir aquí en España, ¿no? Es el programa que lleva, creo que son, no sé, son 14 o 15 temporadas como mínimo, ¿no? <laughs> emitiéndose directamente en televisión y otras 18 que se estuvo emitiendo en cadena SER, ¿no? Eh, como dices tú ha tocado todos los temas, ha habido si por haber los misterios que que circulan en España, ¿no? Desde el fenómeno paranormal hasta la ufología, historia oculta, criptozoología. Yo creo que eh, una, una base enorme, ¿no? Quizás muchos programas, mucho contenido y mucha investigación. Y sí, como dices, tuve la suerte de pues mira, de forma casual yo tenía más o menos eh, escribir una temporada, escribir una especie como de podcast. Y en ello, pues nada, simplemente eh, hice referencia pues al camping de los Alfaques, es un camping que hubo una tragedia, donde murieron más de 300 personas en un primer momento y que eh, se ven repitiendo el fenómeno paranormal, vamos a llamarlo así, en ese, en ese camping. Claro, eh, todo esto conllevó pues a empezar a colaborar con ellos y aportar diferentes casos a lo que es la nave del misterio, la a nave del misterio, tanto sobre todo, sobre todo de la mano de Javier Pérez Campos, que es reportero directamente ahí de Cuarto Milenio. Y la verdad que pues eh, desde el año 2012, se puede decir, hasta la actualidad, eh, anualmente, creo que una o dos colaboraciones, eh, casos que he podido aportar yo, siempre se han emitido en el programa y la verdad que, bueno, muy contento con ellos a la hora de la profesionalidad que tienen y esa forma de transmitir el, el misterio ¿no? que nos llega a todo el mundo, tanto vía ondas como la radio como en la televisión. Exactamente, es difícil, yo los escuchaba en radio. Es difícil eh, cuando no tenés una imagen para contar el misterio y tenés que ser muy descriptivo. Y ellos eran todos muy buenos en eso de hacer entrar a la persona dentro de ese misterio a la distancia. Yo estaba aquí y los escuchaba siempre. Pero bueno, vamos a hablar hoy específicamente y en particular de tu libro, Raúl, porque no sé por qué. Eh, ¿Te atrajo tanto este lugar? ¿Por qué le dedicaste tanto tiempo de investigación y lo plasmaste en tu libro? ¿Cómo surgió? Eh, ¿Viajaste? ¿Qué te atrajo? ¿Por qué tanto este lugar? Mira, todo fue, como digo yo, una casualidad. Eh, es decir, yo hubo una temporada en la cual estuve viviendo muy cercano a la montaña de Montserrat. Prácticamente desde mi balcón yo podía ver el macizo, es decir, una parte del macizo de Montserrat yo podía ver y cada día tenía que, eh, pues bueno, trasladarme hasta la ciudad de Barcelona para, poder, para trabajar. Con lo cual eso conllevaba el hecho de que pasar con mi coche viendo lo que sería el macizo. Y como habéis he hecho una referencia al principio del, del programa, has hecho de Leonardo da Vinci, eh, yo recuerdo que tuve una cena con unos amigos en el momento que el código da Vinci estaba en pleno auge. ¿no? Y se me, me preguntaron, Raúl, ¿tú qué sabes de estos misterios? ¿Tú qué sabes un poco de la historia? ¿Qué, es lo que, qué significado tiene la Santa Cena y tal? Y de forma casual, yo tenía la típica figura de la Santa Cena, ¿no? de la, de, de, en, en plata, digamos, de Leonardo da Vinci, aquella figura que, eh, como digo yo, muchos abuelos y abuelas tienen en su casa, pues yo también la tenía en aquel momento. Y bueno, dice aquella pequeña explicación de lo que correspondía a la María Magdalena, supuestamente, Jesús, eh, lo que sería el triángulo, lo que sería el útero materno, el largo etcétera que viene relacionado con el tema de la Santa Cena. Y a partir de aquí empezó esa investigación, porque de forma casual, al darle la vuelta a aquella figura, yo vi como una especie como de montículos, es decir, no vi la Santa Cena, es decir, yo estaba dando la explicación y vi como unos montículos. Esos montículos a mí me llamaron la atención porque me recordaban algo, algo directamente que eh, era conocido y que cada día podía estar viendo directamente cuando iba a trabajar a, a la ciudad de Barcelona. Y aquí fue cuando empezó un poco aquella investigación, simplemente de una casualidad, de algo que me pareció reconocer en la figura, aquella figura de, bueno, bañada en plata de la Santa Cena, reconocer aquella figura, llegar a mi oficina, eh, ponerme a descargarme fotografías de la Santa Cena, eh, fotografías de la montaña de Montserrat, incluso te voy a decir, eh, Renata, que yo lo que hice para poder testificar un poco aquel hecho, recuerdo que imprimí la, la forma de la montaña de Montserrat imprimí también la forma de la Santa Cena, la pinté completamente de negro y a personas que también eran conocidas o que tenían conocimiento de la propia montaña les dije quiero que me digas de estas dos sombras de estas sombras pintadas en negro, ¿no? Estas dos figuras pintadas en negro ¿cuál es la montaña de Montserrat y cuál no? Claro, en ambos casos siempre tenían dudas, es decir, yo creo que toda claro, la gente apostaba porque ambas figuras eran la misma y aquí fue como empezó eh, aquella investigación que me hizo meterme de lleno de intentar encontrar el porqué a esta casualidad casuística que yo pude, eh, pude hallar y que sí que es verdad que luego eh, analizando la figura de Leonardo da Vinci, de la Santa Cena de la Virgen de las Rocas y sobre todo de la conda pude sí. ver que había cierta casualidad o cierto parecido con la realidad pictórica de Leonardo da Vinci Sí, hay cuadros que donde no se puede dudar que es Montserrat, porque por ejemplo, el y el Cisne, hay otros, ¿no? Yo estuve buscando eh, algunas obras así pictóricas donde se representa ese lugar. La pregunta sería, ¿por qué? Ahora, algo que es muy curioso, porque yo te estuve siguiendo en otras entrevistas eh, antes de, de llamarte, y vos sí. también me lo sugeriste, donde compartiste este tema en profundidad. Parecería que el momento de, de tiempo de este backstage que él, que él usa, no porque él usaba, en, en Leonardo no hay nada que, que sea casual, Raúl, no, no hay casualidades, mm. porque Leonardo utilizaba un idioma simbólico donde transmitía una clave para la gente, una clave para aquellos que sabían ver. Podía haber un idioma superficial para aquel que apreciaba la pintura y la veía espontáneamente y directamente. Y parecía siempre que había una clave por detrás para aquellos que querían... Entrar, adentrarse en el conocimiento esotérico. Y esto es lo que, es, eh, lo que él pintó detrás. Pero Monserrat está en ese momento, en otro momento de tiempo. Si Mariano puede poner este, la Choconda, bueno, eh, el cuadro que, que tiene estas, estas montañas cónicas, extrañas, que también Gaudí eh, de alguna manera representó en la arquitectura ¿verdad? de la Sagrada Familia. Mm. Este, ¿Por qué pega tan fuerte? ¿Por qué es eso como un símbolo, eh, no del lugar, sino de algo más? Pero si uno analiza, hay como también este, algunos momentos donde se representa agua. Uh -huh. Y vos comentás, vos comentás que eh, geológicamente en el origen estas montañas parecen haber estado rodeadas de agua. Contanos un poquito cuál es el origen que vos pudiste sondear geológico de este lugar. Mira, el, el origen geológico, bien lo dices, ¿eh? Eh, es cierto que tenemos eh, la constancia de que existen eh, fósiles marinos en la montaña de Montserrat. Eso significa que el mar en, hace millones y millones de años, digamos que estaba digamos, en, en aquel lugar, a 60 kilómetros hoy en día de la costa catalana, es decir, de las costas de Barcelona, a 60 kilómetros se introducía al mar directamente llegando hasta la montaña de Montserrat. Llegando hasta esa altura había tres grandes ríos que eh, depositaban todos, todos los restos erosionados, erosiones, piedras y demás, las iban depositando en un delta y ese delta sería la montaña de Montserrat. Es decir, todo lo que podía acumular aquel delta se iba depositando y creó lo que sería el macizo o el parque natural de la montaña Montserrat a día de hoy, que por eso incluso puede tener diferentes cavidades. Entonces, claro, eh, luego... Eh, está la explicación más eh, católica o más religiosa, ¿no? en la cual te dicen que incluso en el momento de que Jesús le clavaron la lanza de Longinos, aquella lanza de Longinos que le atravesó el costado, pues justamente en ese momento emergió de la tierra lo que sería la propia montaña de Montserrat, dándole ese ímpetu, dándole esa fuerza, digamos, mística o religiosa desde la antigüedad como bien he dicho eh, pese a que su origen sea algo de digamos de erosión de ríos y sedimentos que se van depositando en aquel fondo del delta siempre ha tenido como esa parte mística y mágica desde las antiguas culturas como la íbera hasta pasando por, por roma incluyendo lo que sería la cristiandad es decir que su origen como sí si, como entendemos es diferentes erosiones depositadas en aquel delta y que de alguna forma quedaron con esas formas pero al mismo tiempo, también tengo que decir que es curioso, uno de los misterios que ya apunto a principio de lo que sería el libro, hablando geológicamente de todo, de todo ello, indica que los geólogos no pueden dar una respuesta al por qué aquellas puntas que se ven, digamos, en la montaña de Montserrat, están orientadas en sentido contrario a lo que el río vendría a ser. Es decir, si el río tiene va de esta manera, erosionaría hacia ese lado, pero en cambio las puntas están al revés. Con lo cual, uh -huh. ¿alguien pudo tallar esas rocas? No lo sabemos, eh, pero sí que es cierto que está, digamos, a nivel natural, no correspondería con la erosión que se está dando directamente de lo que sería el desplazamiento del río al final, saliendo hacia el mar. Claro. ¿Qué otras particularidades? Ahí estamos viendo imágenes de cómo están inclinadas. En contraste, Raúl, vos dijiste algo en una oportunidad como que parecen talladas como hechas como forma no sé este me sonó a la intervención de algo como si hubieran sido creadas hechas hay muchas leyendas que hablan de que fueron selladas eso sí yo escuché en un momento se selló algo que estaba abajo eso habla mm. la leyenda no que los ángeles sellaron ese lugar en un inicio del planeta. Este, es también bastante curioso esto que cuentan, ¿no? Hablando siempre de las hipercivilizaciones, la conexión con hipercivilizaciones, Atlantis y demás, ¿no? ¿Qué pasó aquí en el origen del planeta? Eh, ¿Qué otras cosas encontraste? Eso te quería preguntar. Pues se habla de muchas cosas, de grietas, de cuevas comunicantes, no sé, Martorell. Yo escuché algunas cosas. Sí, bueno, piensa, piensa que en, en, hay, hay, una, hay referencias de que te vas a encontrar con, en diferentes peñascos que están denominados, eh, digamos, o calificados de alguna manera como vigilantes, como personas, como animales místicos, animales, animales mágicos, que de alguna manera cuando tú estás viendo aquella montaña sí que te está apareciendo, como digo, la naturaleza puede ser caprichosa, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones eh, te quedas mirando y dices, pues que realmente parece que esté tallado de alguna manera. Quién lo pudo tallar, evidentemente es algo que no, no desconocemos. El tema adelante es una cosa que también eh, en el libro también entro a hablar un poquito en profundidad sobre ello, porque no son pocos los que hablan también de la teoría adelante en la montaña de Montserrat, como bien has dicho, hay diferentes grutas. Como hemos dicho, acaba justamente en el mar. Eh, seguramente cuando el, el mar se desplazó dejó al descubierto gran parte de lo que sería la tierra a día de hoy, pero que en su momento aquello sería simplemente la parte de tierra, con lo cual pudiera ser, ¿no? Que tuviera aquella aquella historia, ¿no? Aquella leyenda de Atlántida, de la Atlántida. Sí que es cierto que hay como galerías subterráneas y de hecho hay comprobaciones las cuales desde la propia montaña hay como los ríos subterráneos que van a desembocar en el mar. Es decir, ahora mismo en la actualidad tenemos el río Llobregat que circunda lo que sería alrededor o a los pies de la montaña de Montserrat. Pero no contento con ello, también nos damos cuenta de que existen lo que se llaman las fuentes mentirosas. Mentirosas, ¿por mm. qué? Renata, simplemente por un motivo, porque a lo mejor no llueve durante dos meses en eh, esos alrededores. De la montaña de Montserrat, pero de aquellas fuentes emana agua. En cambio, a lo mejor en ocasiones puede llover mucho en los alrededores de la propia montaña, pero las fuentes están completamente secas. ¿De dónde proviene el agua? Ese es otro de los misterios que no podemos llegar a saber, pero que es cierto que tiene agua subterránea y que de alguna forma se llenan ocasiones. De hecho, yo recuerdo la historia que me contaron y que no, bueno, me la contó además Sebastián Arbo, que también ha sido maestro mío en el mundo de televisión y mundo de radio también, que también colaboró con él en muchos programas como reportero de misterios en, en un canal de Cataluña, el cual él me decía que tuvo pues bueno, la, la suerte o la fe de comunicar con, o que comunicaron con él directamente personas que pues, se dedican al tema de la luz, el agua y el gas. Y que en un momento que hubo, pues se ve que unas, unas inundaciones, en un año muy fuertes en lo que es Cataluña pues los monjes benedictinos, por miedo a que todo se inundara, llamaron a ciertos técnicos. Y como tú dices lo de las grutas, eh, cuando llegaron al monasterio, les vendaron completamente los ojos, les hicieron bajar por unas escaleras que dicen que eran como metálicas, y que ahí se encontraron los cuadros de luz y tal, y que tuvieron que revisar que aquellos cuadros de luz, aquellas cañerías de agua, todo lo que estaba por alrededor, que no hubiera ningún tipo de problema. Es decir, que no diera ningún problema y que de alguna forma... Eh, no llegar a mayores, digamos, con un te tema eléctrico y demás. Y sí. al mismo tiempo que acabaron, volvieron a vendar los ojos, le sacaron de, aquella, de aquellas rutas y de aquellas cuevas y ahí se quedó la historia. Es decir, como que hay algo secreto que se oculta directamente en la propia montaña. Eso siempre sí. está, está ahí. Y además, hay un pequeño dato, si me permites. Eh, conocí a una persona mayor, también periodista, que le dije que estaba escribiendo, evidentemente, sobre la montaña de Montserrat y en catalán aquellos cerrados me dijo eh, bueno has conseguido entrar al interior de la montaña te han enseñado a los monjes el interior de la montaña y dije no pero estaría encantado de poder escuchar estas historias del la propia interior de la montaña y cuando ya se dio cuenta de que no había accedido de alguna forma a ese interior ya como que reculó hacia atrás y no quiso darme muchos más datos de aquel interior de la montaña es decir que para unos pocos Sí que es cierto que a lo mejor está abierta esa parte más interna, pero que al mismo tiempo a ojos de, de personas más investigadoras o que podemos dar más de sí a la hora de poder explayarnos y explicar estos casos no está del todo bien visto. Claro, claro, pero entonces podemos nosotros deducir que si sí los monjes o ciertos monjes saben que allí hay algo, ¿verdad? Ellos sí saben, conocerían mm. esos pasadizos, eh, Raúl. Total, totalmente. Ellos totalmente. Lo, cono mm. lo conocen. Este, ¿Entraste al monasterio? Porque eso quería preguntarte si entraste al monasterio. He, al monasterio, he estado en el monasterio viendo a la propia Virgen, informándome sobre todo también de, bueno, en uno de los casos que yo vengo a tratar en el libro también, es el misterio de las Vírgenes Negras. Aquí se habló mucho de que si la Virgen Negra podía ser simplemente por un tema de que los velones en algún momento... Incidieran y se pusiera de color negro simplemente por, por este motivo, ¿no? porque el velón de alguna forma le daba ese color negruzco, o directamente que el pasamanos de la gente, cuando tocaba a la propia Virgen, la suciedad que puede tener en las manos también impregnaba de color negro lo que es la talla. Nada que ver, la realidad es que es una Virgen de color negro, de hecho en la ciudad de Barcelona tenemos referencias, y yo encontré una hace bien poquito que le querían cambiar de color a un tono más marrón, pero que he conseguido sacar incluso las fotografías, que es la Virgen de la Ayuda. Que está hacia Barcelona, que también es completamente negra y certifica un poco esa realidad de que existían las vírgenes negras en referencia, que podría ser a Isis o puede ser en referencia directamente a la Madre Tierra, que, como bien se sabe o se dice en la mitología o la leyenda, dice que cuando la tierra está húmeda, ¿no? cuando la tierra está seca, tiene un color más amarronado. Pero en el momento que tú le echas agua es cuando pues, es posible que, que germine ¿no? aquella, aquella tierra, porque con el agua y la tierra se puede, puede llegar a germinar. Y esto es la razón por la cual las vírgenes son de ese color negruzco a la hora de, digamos, la fertilidad de la propia mujer. Claro, sacándola un poquito del contexto católico, ¿no? Donde fue adoptada posteriormente. Ahora nos vas a contar el origen también de esta imagen como deidad en sí. Impresiona un poco. Hay algunas cosas, Raúl, que me gustaría preguntarte. No sé si esto se ha investigado, pero este por simple curiosidad mm. eh, podría ser Isis. Es oscura podría ser, pero la posición del niño, ¿no? Y si siempre amamanta o generalmente amamanta, es como, como esa madre, ¿no? La fertilidad, la fecundidad. Eh, este niño está en dirección frontal. Mira, ambos tienen coronas, ¿no? Que indica poder. Esta seña del niño con la mano, ¿no? Esta seña particular. Eh, también sobre una esfera que sostiene la imagen de la mujer de lo que es esta esta lady esta mujer este especial y también uh -huh. hay otras cosas como por ejemplo piñas no hay cuatro piñas en la base aquí no se puede apreciar muy bien en esta imagen pero uh -huh. este hay otra que sostiene también el niño han estudiado en sí el contexto eh, Raúl yo sé que histórico sí porque vos lo contaste en otras entrevistas cómo surge cómo se encuentra porque no sé si se sabe quién la talló quién la hizo quién la creó pero también este ¿Estos elementos han sido estudiados como parte del simbolismo? No, el simbolismo, como dices tú, la circunferencia que tiene eh, la propia Virgen en, en, en su mano sería como la perfección. sería eh, El símbolo del círculo sería la perfección global que tendría lo que sería la figura geométrica perfecta, vamos a llamarle así. Es algo que no tiene ningún tipo de arista, algo que todo, digamos, tiene el mismo, digamos, tiene la misma distancia de un punto hacia el otro, desde lo que sería. La posición del niño, quizás, eh, es una posición de bendición, de alguna forma. Mm -hmm. Entonces, sí que es cierto que nos, tenemos, o sea, nos estamos rigiendo por unas deidades, vamos a llamarlas así, eh, actuales. Actuales me refiero dentro del grupo de la cristiandad. No nos estamos claro. de unas vírgenes, seguramente, de las tallas primigenias de lo que sería desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque todo esto ha ido desarrollando, como tú bien sabes, en el, bueno, en el Concilio de feso en el siglo III se tuvo a bien el hecho de adoptar a la, a la Virgen María como, como deidad, porque hasta ese momento simplemente se regía la cristiandad por la vida y milagros de Jesús, descartando al resto de personajes que aparecían en la historia. Pero claro, también la iglesia tuvo pues, el hecho de, de ver ¿no? aquella cantidad de deidades femeninas que eran adoradas, piensa desde la prehistoria, es decir, en la prehistoria tenemos las famosas Venus, que son Venus de fertilidad. En la cual pues, las mujeres supuestamente de alguna forma adoraban y era un tema de fertilidad, que tenían grandes pechos, grandes caderas, por un tema de ser mucho más fértiles o darle al supuesto niño, al nuevo ser, digamos, pues, mayor facilidad de amamantar, incluso a la hora de poder parir, parir de alguna manera más natural. Y desde la antigüedad tenemos es, esa, esa, este, digamos, esas deidades en las cuales de alguna forma la sociedad siempre ha intentado adorarlas. Entonces la Iglesia en ese concilio de Feso de se da cuenta que eh, tiene esas deidades y que muchas religiones paganas pues tienen esas deidades. Entonces a ese a partir de ese momento dicen, bueno, pues nosotros tenemos a la Madre de Jesús, que es María, y a partir de aquí pondremos pues María, Mar, como en este caso, ¿no? María de Montserrat, María de San Pascual o María de San Benito, por decirte alguna cosa. Es decir, de cada lugar hay una Santa María y entonces todo esto viene referenciado un poco desde la, desde la antigüedad que las diferentes civilizaciones han tendido a bien el hecho de, eh, digamos, tener unas deidades femeninas a las cuales adorar, sobre todo por un tema de la fertilidad. Eh, en ese sentido, siempre, como digo yo, es un tema de fertilidad, digamos, la diosa madre también, la creadora de la vida. ¿Y cómo la encontraron? ¿Cómo surge? Hay una historia de una luz. Contanos un poquito cómo llega a ese lugar. Bueno, la leyenda nos dice que en el año 880 eh, hay unos pastores, que bueno, al pasar por aquella montaña de Montserrat encuentran pues, una serie de luces y unos cantos angelicales que <coughs> hacen un seguimiento de dónde les llevan estas luces y estos cantos angelicales y encuentran en una pequeña cueva a esta deidad ahí expuesta. ¿no? Dentro de una cueva, que también sería la representación del útero materno de la Tierra, que también sería algo más simbólico en ese sentido, encuentran a lo que sería esta Virgen de Montserrat. Esta Virgen de Monserrat acude el, el obispo de Manresa, aquí ya entramos con la parte más religiosa. Acude el obispo de Manresa e intenta trasladar aquella imagen a la ciudad de Manresa para exponerla, digamos, en lo que sería la iglesia. A los pocos pasos, a los pocos metros, aquella figura se hace más y más pesada, con lo cual los portadores de aquella deidad no pueden transportarla. Significa de todo esto: tienen que dejar a aquella Virgen en la montaña porque, según dicen, la Virgen quiere estar justamente en aquella montaña y pertenece a aquella montaña y a partir de ese momento empieza a edificar lo que sería la iglesia y lo que actualmente es el monasterio. Esta es la leyenda que circula sobre las luces, que también si sí quieres más adelante tocaremos porque hay mucho, mucha, mucha tela que contar uh -huh. con el tema de las luces y digamos aquí es cuando se empieza a generar aquella digamos eh, deidad eh, más cristiana dentro de la montaña de monserrat uh -huh. La moreneta es el nombre que se le da ¿verdad? Sí, ese, 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 ese es el nombre. Eh, ¿Has entrado a la biblioteca del monasterio, Raúl? He entrado en lo que sería el museo. El museo. El, pues, museo. Ah. el museo, que además es, es una pena porque eh, yo creo que, este, al igual que vas a ver la Moreneta, como bien has dicho tú, la Virgen de Montserrat, yo creo que sería, está bien el hecho de poder eh, ver ese. ese museo porque te encuentras desde pintu pinturas incluso cuadros de Dalí de Picasso bueno largo etcétera la verdad que está muy bien incluso una exposición propiamente de las diferentes vírgenes de Montserrat que han estado durante mucho tiempo expuestas y que a día de hoy pues de alguna manera están expuestas de otra forma no dentro de lo que sería de un museo no diferentes deidades <coughs> pero porque debemos entender que eh, como me dijo a mí no un, un, un monje que hay que entender que la propia Virgen que tenemos actualmente no deja de ser una copia de otra copia que se llegó a hacer en su momento y que, digamos, la actual Moreneta pues no, no sabemos bien, bien cómo es. Yo tengo, puedo tener cierta historia más o menos de cómo puede llegar a ser, pero no la realidad certera. Y como dices, eh, la biblioteca no está abierta para todo el mundo y no deja de ser sea como el Vaticano, ¿no? En ese sentido. Henrik Himmler sí que puedo visitarla, pero. Eh, eso de... quería preguntarte. Exactamente. Ellos sentían, este, sentían una atracción muy particular por todas estas historias y mitos, leyendas, y también por algunos textos alquímicos. Por eso yo te preguntaba si había acceso, si se podían ver esos antiguos libros. Pero me decís que no, que hay que tener un permiso especial, como pasa siempre como digo yo, tampoco te van a dar acceso a, a, a la realidad. Quiero decir, evidentemente eh, hay muchos misterios ahí encerrados, hay mucha historia ahí encerrada, como te he dicho, eh, desde la parte ibera Tú piensas que el, el único estudio arqueológico que se realizó, creo que fue en el 1949, si no recuerdo mal, que también además los pongo en el, en el libro, y no se han realizado más excavaciones arqueológicas, eh, Renata. Esto se ha quedado como clausurado, como cerrado, si no es arqueológico. Se demostró de alguna forma que los cíberos estuvieron poblando también aquella montaña Mosrat de una forma como cueva santuario, que también se puede decir así, aquellas cuevas en las cuales iban a adorar seguramente a sus propios dioses, y de alguna forma se quedó en aquel estudio arqueológico y poco más. Esa es la realidad. ¿Qué hicieron los nazis ahí? ¿Qué, qué pasó con Himmler y ese interés que tenía en un momento visita a España? Raúl, y después no quiere irse sin pasar por ese lugar. Claro, aquí, bueno, hay muchos eh, artículos que se recogen recoge directamente en prensa. Esto fue en 1940 eh, y todo viene relacionado con lo que sería el Santo ideal Por Santo Grial que dicen que ahora mismo está expuesto en Valencia y que al mismo tiempo hay siempre aquella duda de realmente fue eh, donde, en la última cena, ¿no? Como hemos dicho antes, la referencia de Leonardo da Vinci. De la última cena. La realidad es que ellos iban buscando a Santo Grial porque el nazismo en su momento creía había bien el hecho de poder tener cualquier tipo de reliquia, de cualquier tipo de religión para poder gobernar el mundo en general. Esta era su identidad. Es decir, ellos también creían en ese poder, vamos a llamarlo así, de los objetos sagrados. ¿no? Y claro, evidentemente le querían saber dónde estaba aquel, aquel Santo Grial. Aquí están las referencias como hemos dicho siempre, que el santo real puede ser el cuenco en el cual Jesús da de ver a sus discípulos en la última cena, o bien traducido del francés, le Sangreal que sería la sangre real, también quizás si sí. expuesto en el famoso libro de Dan Brown del Código da de Vinci. Claro, eh, Heinrich Himmler, aprovechando una visita que hace eh, Adolf Hitler en Endaya, en el País Vasco, y que supuestamente toda la prensa va a recoger esa reunión Franco-Hitler, Heinrich Himmler, que es el jefe de las SS, aprovecha para viajar a la ciudad de Barcelona y visitar la montaña. De hecho lleva un séquito de soldados de las S.S. que registran de cabo a rabo lo que sería toda la montaña de Montserrat buscando qué, supuestamente buscando el Santo Grial o eso por lo menos es lo que decían. Y venían referenciados de las investigaciones que había realizado un historiador que en su momento ni siquiera pertenecía al nazismo, pero que en el nazismo lo recluta simplemente por ser, por ser alemán y por tener cierto conocimiento sobre los cátaros y sobre los merovingios. Un estudio muy amplio que llegó a hacer y este, este señor se llamaba Otorran ¿no? Y llegan a la montaña e intentan, de alguna forma, eh, querer eh, llevarse pues lo que sería aquellas reliquias, ¿no? como he dicho antes. Lo que pasa es que Henry Killer en aquel momento se encuentra también con el padre Andreu Ripoll, que es que lo recibe, que es el único monje, que de alguna forma tiene, pues bueno, chapurrea un poco lo que sería el, el idioma alemán, eh, ni siquiera es el propio abad que el que lo recibe. Que sea Antonio María Marcet, sino que le recibe este Andrew Ripoll. Y bueno, también uh -huh. tiene una serie de, de anécdotas increíbles eh, que tuve la posibilidad de, de entrevistar al periodista que entrevistó también a este monje, uh -huh. explicando sus propias conclusiones sobre este Heinrich Himmler y sobre todo, bueno, de, de un general, el general Wolf, que era un tío con una mala leche tremenda que incluso llegó a patear a, al pobre Andrew Ripoll, al pobre monje. Uh -huh. Uh -huh. tenían como una exigencia en eso de conectar la antropología, ¿no? los estudios antropológicos. Yo, cuando vos hablabas reciente que buscaban reliquias, buscaban huesos también, porque ellos excavan una necrópolis allí en Segovia, ¿verdad? Bueno, yo he leído algo acerca de unas 400 tumbas antiguas uh -huh. que ellos quisieron excavar también en esa misma movida, donde querían conectar con lo antiguo de allí, de Montserrat, estaban buscando huesos de íberos, cráneos de íberos. Ahora, ellos querían conectar también con toda la raíz germánica y aria, y, y hacer, como vos decís, una especie de antecedente en, ese, en esa unificación de dominio, de poder mundial. Y bueno, creo que no pueden en España, según he este, leído. De hecho, fíjate que cuando en el Museo ahora mismo no estás puesto, te digo que hace prácticamente unos 15 días volví a visitar la montaña de Montserrat y estuve también en el museo, había lo que era un antiguo cadáver o antigua momia de por supuesto antes de un íbero, de alguien, que también era bastante alto y que tenía como una forma así rubia y de hecho cuando Heinrich Himmler accede a esta sala y que el cuerpo, no que prácticamente tendría mejor pues metro ochenta, dos metros de altura y mm -hmm. que tiene como facciones más bien, como dices bien, <laughs> áreas... Eh, él asegura que realmente ahí están los orígenes también de lo que sería su religión, que sería el irminismo, que poco también se ha hablado, digamos, del irminismo, lo que sería pues, aquella religión que dice la raza aria, que está entremezclada con, con ciertos dioses que bajan de las estrellas, también vamos a llamarlo así. Uh -huh. Los objetos de poder que ellos buscaban. ¿eh? Eh, vamos a hacer, Raúl, un pequeño corte que estamos acostumbrados siempre en el programa, muy breve. Cuando regresemos vamos a agradecer a los grupos que nos comparten y vamos a ver una parte final que es la de las luces, los desaparecidos y el fenómeno ufológico, las energías extrañas de ese lugar. Ya volvemos enseguida con más antes de medianoche. Ya regresamos. Ya regresamos con antes de medianoche. antes de medianoche. de medianoche. Bueno amigos vamos a continuar con esta interesante entrevista. Antes queremos agradecer a todos los que nos acompañan hoy por sus comentarios y también sus saludos. Todos serán tenidos como digo siempre en cuenta, lo que no podemos responder en este momento en directo. Lo escribiremos allí, todos tendrán sus respuestas. Agradecemos a los argentinos en Madrid, la página oficial, Visión Omni, con Silvia y Andrea Simondini, los argentinos en Utah, latinos en Utah, uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Gracias a Urantia Internacional por compartirnos Avistamientos ovni en la Argentina y el Mundo, Missing 411, los casos y comunidad a su fondo, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, los Latinos en Utah County, OVNIS, Reportes Argentina Oficial, los podcasts de Salt Lake City, agradecemos a OVNIS Paraguay, Utah en Español, el Café Ufológico de Santiago de Chile, UFO Monterrey. Agradecemos a Park City, Eventos Latinos, también a los Latinos en New York, Sacramento y Arizona. Bueno, son muchos los grupos. Queremos agradecer a la página del señor Jaime Maussan y estaremos. Siempre agradeciendo al resto de los grupos en lo sucesivo. Vamos a continuar ya con. Raúl, estás allí, vamos a charlar un poquito de Ovnis. Ahí hay unas imágenes que vos nos enviaste. ¿De cuándo son estas fotografías? Mariano las va a ir poniendo ayer. Ahí, hay un Allí es, es, es una nave, ¿no? Que se ve. Esta, ¿Dónde se.? Es, sí. Estas fotografías me las pasó además eh, no hace mucho. Estuve eh, también. Eh, también eh... Están en un programa de, de radio también, hablando del libro. Y aquí vemos a la pareja de Josep. Josep y Remé, sea en este caso, que tienen un programa también de radio eh, aquí en Cataluña. Y casualmente, pues ellos, fíjate, están prácticamente, esto creo que es la ermita de Santa Ana, creo que es, en la propia montaña de Monserrat. Y ahí al fondo vemos lo que se llama un objeto volador no identificado. O como unimos lo que capta en ese momento la cámara. Vemos que por la proporción que tiene. Eh, pues mucha gente pues, ¿no? es un pájaro que pasa a grandes velocidades y demás no uh -huh. nada que ver simplemente ponemos una proporción de lo que sería el tamaño porque está mucho más alejado de lo que sería la propia ermita. bueno si fuera un, un, un pájaro como mínimo sería un pterodáctilo con lo cual entraremos en la criptozoología claro algo inmenso porque sí claro. sí aparte es muy ovalado sí, uh -huh. se puede sí uh -huh. se ven frecuentemente luces eh, la gente habla de esto hay muchos testimonios allí hay muchos testimonios, de hecho, fíjate que cada once de cada mes, eh, a razón de Luis José Grifo, que es un contactado que tenemos aquí en Cataluña, eh, él tiende a bien de hecho, bueno, él tiene unos eh, contactos desde su casa, desde, la, desde el balcón de su casa, mirando lo que sería el mar Mediterráneo, ve unas ciertas luces y hay algo que le llama a esa pues, la gente de atención, tiene como un, una sensación como de malestar o de inquietud, podemos llamarlo así. Y accede a que todos los días 11 de cada mes, eh, durante más de 40 años, te digo, Renata, en este caso, acaba visitando la montaña de Montserrat para, digamos, hacer como las vigilias eh, del tema ufológico, en las cuales encuentras cantidad enorme de avistamientos y de personas que han tenido, de alguna forma, algún contacto con seres, hay con seres, perdón, con luces y con luminarias que no corresponden, digamos, con la actualidad o con la, digamos, en la actualidad la tecnología que tenemos en aquel momento. Hablamos de 40 años atrás y se pueden recoger diferentes avistamientos. De hecho, fíjate que también hablo mucho en el libro que pongo un capítulo muy extenso, que es el Premio Planeta del 2017 por el Fuego Invisible, que es Javier Sierra, que también entiendo que sabes quién es perfectamente, que él sí. tiene su primera, experiencia Montserrat, o sea, su primera experiencia ufológica en la montaña de Montserrat. Prácticamente con apenas 16 años visita Montserrat para, digamos, de alguna forma desmentir, junto a Manuel Carballal, desmentir aquel supuesto contactado, Luis José Grifol, y cuando llegan ahí a hacer la entrevista se encuentran, pues, que una luminaria de color naranja, la cual chispa ha dado como unas chispas de color amarillo, eh, uh -huh. prácticamente se posa a unos 300 metros de sus cabezas y aquellos, bueno, eh, dejan la entrevista, cogen el coche y bajan como alma que iba al diablo a la ciudad de Barcelona. <laughs> claro. claro. Entonces eh, se encuentran con este fenómeno ufológico dentro de la propia montaña de Montserrat que incluso no corresponde que el propio contactado también tiene ese miedo de lo que es lo que puede estar pasando y baja corriendo también de la, de la propia montaña. Y bueno, de hecho intentan desmentir aquel fenómeno ufológico o aquel contactado y se encuentran con el misterio. De hecho así hay un reporte. Y lo curioso, fíjate, Renata, en este caso es que eh, ellos llevaban sendas cámaras de fotografías, aquellas antiguas cámaras donde, bueno, pues el carrete era los negativos, ¿no? Y justo los que llevan en aquel momento en la cámara eh, quedan completamente velados. Es al cabo de unos meses cuando intentan, digamos, eh, pues, tener la fotografía in situ, cuando van a revelarla se encuentran de que el carrete que llevan en aquel momento junto a la, la cámara pues acaba completamente velado. Es decir, aquella luminaria, aquella bola... De alguna forma tenía esa suficiente fuerza como para poder velar un carrete entero que estaba dentro de la cámara, no por contra los que estaban dentro de la mochila, ¿eh? fíjate, ahí está lo, el dato curioso, ¿no? Como un poco selectivo a la hora de velar aquel carrete. Eso es muy común. Los ufólogos que vienen al programa hablan de eso. Las personas a veces, cuando quieren tener una evidencia tangible, concreta, suelen dudar, dicen, ¿cómo puede ser que en el momento de la evidencia de la prueba no lo pudieron este, sacar, no lo pueden documentar? Sin embargo, es muy común en la ufología. Yo he hablado con varias personas, investigadores, Laura Morro, otros, que están siempre en vigilias y nos cuentan que es un proceso muy selectivo. Cuando se trata de documentar, algunos devices toman la imagen, otros no, no saben por qué. Otros se vuelven en color magenta. Pienso que es una energía que trabaja a través de todo esto, nuestra tecnología, que pueden de alguna manera este manipular. No sé si es así, pero eso es lo que parecería. Y muchas veces no puede documentarse fehacientemente, ¿verdad? Pero Raúl, eh, ¿se han visto seres? Quería preguntarte esto, si hay testimonio de seres. ¿Ha habido algún testimonio? He podido claro, el tema es eh, un poco dar esa credibilidad eh, necesaria que tenemos que tener siempre en estos parámetros no de lo que sería el fenómeno ufológico. Decirte, me he encontrado con casos en los cuales ha, eh, ha habido avistamientos de unos seres. Te digo, eh, no he recogido porque eh, hay ciertas cosas que digo. Yo puedo recoger avistamientos del, del tema en los cuales, pues bueno, se ven aquellas luminarias, incluso como decías al principio, con ¿no? la ciudad de Manresa, que hay una luz que viaja desde la propia montaña de Montserrat hacia la ciudad de Manresa y hay un, sí, bueno, sí. un documento del siglo XII, creo que es, si no recuerdo mal, del siglo XIII, en el cual recoge un acta notarial que, que existe esa luz, ¿no? Entonces sí que me toca centrar un poco en eso, pero sí que es verdad que me han llegado a oídas y he escuchado pues, aquellos típicos seres que son completamente como negros, como si fueran metálicos, los cuales, pues bueno, alguna persona ha podido ver en directo prácticamente a unos metros de donde estaban situados, los cuales de alguna forma es como que se van como deslizando de alguna forma porque no se les aprecia movimiento a la hora de las piernas, es decir, no tienen movimiento a la hora de caminar, típico movimiento que tiene cualquier persona, es decir, como si las piernas fueran completamente rectas, rígidas pero que aquel ser prácticamente de 2,80 metros de altura fuera deslizándose directamente y, digamos, pues bueno, si, la, si el, lo que es el camino tiene pues, algún momento abrupto, pues aquel ser es como que se desplaza, como sí. que va marginando de alguna sí. forma. Sí. Y, y bueno, claro, evidentemente vieron aquello, las personas que vieron esto, eh, pues lo vieron en un momento puntual, vieron que aquello no era muy normal y claro, como digo, pues eh, ante el miedo y la posibilidad de, de no saber qué te está encontrando, que te dicen que bueno que era un ser como muy grande completamente metálico o que parecía metálico que se deslizaba por, por, por los caminos y que ni siquiera eran, eran propiamente caminos sino que era propiamente montaña pues claro eh, cogieron el coche salieron pues bueno imagínate disparados para otro lugar pero sí que ha habido ese tipo de encuentros en la, en la propia montaña pero yo digo que sobre todo el tema ufológico se basa mucho por los avistamientos de luces o de posibles objetos como los que tenemos en pantalla. Claro, claro. ¿Y qué hace Luis José Grifol? Vos hablabas de que eh, es una persona como que actúa, según yo interpreto, como mediador en el contactismo, es un contactado que promueve uh -huh. estas reuniones de contacto, es así uh -huh. como el... Ajá, eso es lo que sucede. Entonces, se puede ir allí y hacer una meditación y ahí es donde probablemente se pueda entrar en esto, en ver. Ya, ahora, Luis José Grifo, por desgracia, tiene una enfermedad que le, le impide de alguna forma el hecho de poder estar en la montaña de Montserrat cada día 11. Pero tengo que decirte que yo prácticamente creo que fue en el mes de abril eh, tuve que hacer de reportero de lo que serían estos 11 de cada mes, porque cada 11 de cada mes, eh, Renata, ¿verdad? haga buen tiempo, o haga mal tiempo, la gente sube a lo que le llaman la esplanada ovni. Es decir, hay un momento Ay. que es un hotel, que es el Hotel del Bru, que es una zona quedada donde la gente toma pues, un café, un refresco, lo que quiera. Y a los pocos minutos, o al cabo de un ratito, acaban subiendo a lo que es la explanada OVNI. Ahí se reúne una cantidad de gente, cada uno explica sus historias, lo que cree o lo que deja de creer. Como os dicho antes, también el tema Atlántida está muy presente en aquellas reuniones. Y lo que se hace directamente, pues con telescopios, con prismáticos, con diferentes eh, instrumentos para poder visualizar, porque aparte la panorámica que te ofrece aquella montaña es asombrosa. Eh, como puedes ver, el, el, el universo, vamos a llamarlo así, pues la gente está en esa vigilia viendo los posibles objetos que pasen por ahí. Y ya te digo que no, son pocos los, los avistamientos, los reportes que nos llegan de la cantidad de avistamientos de, de ese lugar. Como digo, también siempre hago una pequeña, un pequeño paréntesis ¿no? en este sentido. Como he dicho antes, hay unos ríos subterráneos que van a desembocar en el mar Mediterráneo. Y a veces, eh, en ocasiones, también estamos hablando muchas veces de los osnis, ¿no? que es el objeto submarino no identificado. Claro, quizás esto también sea como una especie de autopista ¿no? interna hacia la propia, hacia el interior de la tierra uh -huh. que no sean uh -huh. de todo vistos y que por la propia montaña de a puedan emerger hacia hacia los uh -huh. Claro, claro, porque tiene una conexión, un lago interior. Hay muchas cosas ahí que se hablan y por eso digo que Leonardo las plasmaba. Eh, hay lugares precisos. Te quería preguntar eso porque hay como unos puntos, parece de poder o nodos probablemente donde se hagan estas meditaciones y donde se vean estas naves o luces, sean uno de esos lugares. Este, yo te preguntaba porque en el diseño de Leonardo, detrás de los cuadros estos que son emblemáticos, donde él parece estar diciendo, es aquí, este, hay unas formas, unas rocas especiales, ¿se han estudiado esas, esas precisas en, es, entradas, esos lugares exactos, Raúl? Mira, el, el geomagnetismo general, eh, decirte un lugar concreto te mentiría. Sí que te puedo decir que hay una parte de la montaña en la cual, eh, ¿cómo decirte? Sería, ¿cómo decir? Una, un, una pila, una pila normal, una batería, ¿no? En la cual tiene lado positivo y lado negativo. La montaña posiblemente tenga ese lado positivo y ese lado negativo. Es decir, hay una parte de la montaña en la cual tú puedes caminar durante 4 o 5 kilómetros y sentirte tranquilamente como si hubieras caminado 10 pasos. He por contra tienes otro lado de la montaña en el cual puedes caminar 10 pasos y parece que has hecho la gran maratón de Estados Unidos, ¿no? Algo, claro. a, algo brutal. Entonces, mm. sí que existe esa parte telúrica, esa parte mágica o esa parte energética, ¿no? Podemos hablar del geomagnetismo que puede tener la Tierra. Por otro lado, mm. como dices tú, son unas agujas que están apuntando hacia el firmamento. Aquí nos representamos también desde la prehistoria con los cromlets o con los menires, en este sentido, que de alguna manera decían que invocaban esa parte más geomagnética. Uh -huh. ¿no? De uh -huh. hecho, bueno, o sea, es conocido que desde la prehistoria hasta los templarios, hasta la actualidad, los lugares de culto están situados en lugares donde el geomagnetismo es mayor, tiene mayor incidencia. A partir de aquí, la montaña monstruosa yo creo que es un compendio de todo ello. Es decir, aquellas puntas, eh, a, digamos, apuntando a lo que sería el firmamento, Bien para recibir o bien para, digamos, eh, emitir cierta energía, yo creo que existe. Al igual que los obeliscos también en el Antiguo Egipto, que, dice que se sitúan en lugares estratégicos como para poder emitir o para poder recibir ciertas energías, en la montaña de Montserrat imaginemos que si un obelisco puede dar a lo mejor ese tipo de energía, imaginemos si juntamos miles de obeliscos que se a la propia montaña de Montserrat. ¿Qué tipo de claro. energía se puede desembocar ahí? Claro, Raúl, y esto los nazis lo sabían, habían estudiado mucho el magnetismo terrestre y las líneas ley, ¿verdad? Ellos sabían, buscaban puntos exactos del planeta, de hecho han estado en un montón de lugares donde después los antropólogos llegan y ya estuvieron los nazis de la Segunda Guerra. Eso es, es muy interesante con, con este tema también. Yo quería eh, contarte que hace un tiempo atrás estuvimos hablando de las desapariciones de personas en parques nacionales de Estados Unidos de América, también donde las energías son muy altas por el agua, las montañas, surge también esto, personas que desaparecen, no se sabe nunca más nada de ellos, se pierde el rastro, eh, se han hecho muchas investigaciones y no se llega a entender por qué familias enteras desaparecen o reaparecen. Como desorientados, con un missing time, tan común esto en la ufología. Esto también se da en Montserrat, ¿verdad? Y fue investigado por vos. Contanos algunos casos, Raúl, por favor. Mira, están saliendo en pantalla precisamente los últimos porque son los que me gusta más referenciar simplemente por un motivo. Ha salido la, bueno, la referencia, mira, aquí tenemos a Damien Vigorous, que es un chico que, bueno, el ingeniero que trabajaba en la SEAT, el, digamos, los coches de aquí de España, que está en Martorey, muy cercano a la propia montaña de Montserrat. Y que este lo pongo como un dato curioso, ¿por qué, eh, Renata? Simplemente porque este chico a través del WhatsApp empieza a enviarle imágenes, porque él decide ir a darse una vuelta por la montaña de Montserrat, como cualquier otra persona, a pasear, y en momentos puntuales él a través del, de la mensajería de WhatsApp empieza a enviarle mensajes y fotografías a su exnovia, diciendo, pues mira qué lugar más bonito estoy, estoy aquí, estoy allá. Bueno, pues llega un momento que prácticamente al mediodía toma la decisión del último WhatsApp que le manda a la, novia, que le, a la exnovia perdón, que le dice que, bueno, que se ha quedado sin agua y que ya empieza a estar cansado y que empieza a lloviznar y que con lo cual va a volver al coche para volver hasta, hasta su domicilio. Este es el último mensaje que Damien envía. ¿Por qué quiero hacer énfasis también en este caso concreto? Esto es en el año 2014, porque tenemos un teléfono móvil que pese a que Damien a las 3 de la tarde, es el último mensaje que está enviando a su exnovia, el móvil sigue, digamos, encendido o sigue en marcha durante toda la tarde, recibiendo mensajes de amigos, de conocidos y sobre todo de la exnovia preocupada porque no le está contestando los mensajes desde que ha dicho que volvía de la montaña de Montserrat. Claro, llega un momento que ese móvil o se acaba la batería o no sabemos qué pasa, pero se apaga. Bueno, este chico que además es hijo de un alcalde de, bueno, de la parte francesa, de una ciudad francesa, en la cual incluso moviliza... Imagínate todos los estamentos y todo lo que se puede movilizar a nivel político, a nivel económico, para poder localizar a su hijo. ¿Qué ocurre con esto? Que incluso hacen la triangulación del propio móvil. Incluso tenemos que las fotografías donde Damien le mandaba a su exnovia, los propios guardas del parque saben por dónde se pudo mover este chico. Pues bueno, todavía desde el año 2014 hasta la actualidad nos encontramos que Damien está desaparecido. Sin rastro y por mucho que han triangulado el teléfono móvil, por mucho que han sabido el camino que siguió Damien a través de las fotografías que iba mandando a su exnovia, no hemos conseguido hallar ningún tipo de referencia o de dato de dónde puede estar Damien Vivorox a día de hoy. Uh -huh. Claro, parte, claro. Luego incluso año 2021, mira, además justo aquí sale la imagen de Julián Esteban Beltrán que bueno, él también pues accede, bueno, época plena, época del COVID, hay una fiesta en un domicilio muy cercano a Montaña de Montserrat, y él eh, va a esta fiesta y al día siguiente se levanta <coughs> y a los amigos que tiene ahí le dice, la montaña me llama, como tantos otros casos que pasa en la Montaña de Montserrat, la montaña me llama, o tengo que estar con un ser supremo, que también ha habido muchos casos, la montaña me llama. Y él, sin ningún tipo de chaqueta, sin ningún tipo de abrigo, hablamos del mes de enero, no actual, porque el mes de enero actual parece que sea primavera, pero sí que en el año 2021 uh -huh. hacía mucho frío, marcha y coge la carretera, coge el camino uh -huh. y se introduce en la montaña de Montserrat para desaparecer. No se supo, nunca nada más. Yo recuerdo, a mes, eh, en ese año 2021, estar trabajando en RACU, en la emisora de radio, y contactar con la madre que vino directamente a la ciudad de Barcelona para buscar a su hijo a través también de la, de la novia de este, de este chico, de Julián y que <laughs> a día de hoy se contrataron alpinistas se contrataron montañeros, excursionistas que <laughs> conocen perfectamente la montaña y desde el lugar donde él sale hacia el interior de la montaña se han revisado <laughs> abismos eh, grietas, <laughs> cuevas lugares donde ha podido caer Julián, pero tampoco se ha encontrado nada, y el signo de esta montaña es que de alguna manera a gente mmm, es como que le atrae y esta persona que dice la montaña me atrae o me voy a reunir con un ser supremo o los dioses me están llamando y voy a acudir a la montaña acaban desapareciendo para no saber nunca más sí que algún caso se han encontrado recuerdo precisamente el de una chica creo que era también francesa que eh, la encontraron vagando por los bosques al, los, al par de días de desaparecida la metieron en el coche y ella de golpe tomó la decisión de volver a abrir el coche tirarse del coche en marcha Introducirse de nuevo en la propia montaña de Montserrat, en los bosques, y desaparecer para nunca saber, nunca, nunca ser más vista, o sea, no tener ningún dato más eh, que poder apostar sobre ella. O sea, nos encontramos que la montaña de Montserrat de alguna manera es atrayente de alguna forma por seres supremos, por magnetismo, por como queramos llamarle, pero lo que es curioso es que incluso que la tecnología actual que tenemos hoy en día de geolocalización y de GPS es. Imposible también que pueda localizar, es decir, que la, una montaña de millones de años supera la tecnología actual que tenemos. Mira, que uh -huh. una, una imagen muy curiosa también de un fenó, del fenómeno ovni. Uh -huh. Hay un rescate así en helicóptero también. Esto es una, esta, esta es una imagen que me filtran desde Cruz Roja Española porque como hemos dicho, pues bueno, aquí vemos también el abrupto que es la, la propia montaña y nos encontramos de que hay muchos alpinistas, escaladores pues que tienden a ver el hecho de poder escalar la montaña y demás pero claro, ante deportes de riesgo hay accidentes de riesgo y esto sería un rescate que se, que se realizó y vemos que en el lado derecho hay como un, un objeto que se ve en la distancia y que, eh, bueno, Cruz Roja lo que tiende es a hacer fotografías de cualquier tipo de rescate para saber eh, qué han hecho bien, qué han hecho mal y cómo mejorar, digamos, estos rescates en plena montaña. Es una forma de documentar de hemos fallado aquí o no hemos fallado allá. Y todo esto documentado. Pues cuando esta persona revela esta imagen o tiene esta imagen, se da cuenta de que hay un objeto justo ahí detrás, en esa parte derecha, se ve como un pequeño punto en el cual hay un objeto en el cual eh, no estaba ahí o por lo menos en el momento de hacer la fotografía, él no está. Lo que sí que la cámara en el momento capta ese segundo y justo pasa que pasa ese objeto como os he dicho antes, que por pues, si sí, cuando la ampliamos y cuando se ha analizado, evidentemente las características son bastante grandes como para poder ser, vamos a las mismas, o un tema de un pájaro, o incluso si hubiera sido un avión, hubiera salido en fotografías posteriores, porque fotografían de a una, hacen una tirada mejor de 50 fotos para ver cómo va el rescate. Y solamente se puede conseguir en una simple imagen, con lo cual la velocidad de este objeto era mm, abismal. Claro, claro, hay algo más allí, no, no simples desapariciones, porque pasa muchas veces, yo he estado en Yosemite, este parque aquí, este parque de, de Estados Unidos, de California, donde desaparecen cantidad de personas. Y se habla de que, bueno, como tiene riscos, pasa también en Montserrat, y hay lugares que son muy escarpados, la gente se anima, no sé por qué, siempre con las selfies y celulares quieren tomar las mejores este, fotografías y van a lugares que son arriesgados. Y dicen que, bueno, que ahí caen en grietas y son de muy difícil acceso y ahí quedan. Pero de veras, esto, si lo vemos en una imagen total, ¿no? Como dicen... La total fotografía, todo, todo esto que estás contando, los antecedentes históricos, Leonardo, las claves, el monasterio, los misterios de las luces ya históricas, porque no son nuevas, sino de hace mucho tiempo atrás, desapariciones, ovnis, bueno, creo que ahí hay un gran paquete, hay un misterio increíble y pienso que tu libro merece una segunda parte también con muchísimas otras cosas e intrigas del lugar. Eh, Raúl, hemos llegado al final de la entrevista. Queremos agradecerte muchísimo por el tiempo que nos brindaste. Sabemos que no es fácil por el horario de España. Gracias porque no tiene desperdicio todo lo que contás. Y queremos este, saber cómo hacemos para comprar tu libro y para seguirte si la gente quiere saber más de tu investigación. Bueno, Raúl, Sagres, yo creo que redes sociales, tanto Instagram como Facebook, se puede encontrar. Twitter, la verdad que no lo uso mucho, sinceramente. O sea, me puedes encontrar, <laughs> pero creo que la actualización... Ana de la época de Damien de Blue del 2014-2015, que desapareció. Y el libro, yo creo que la mejor opción, ...es aquí, aquí tengo un ejemplar. Eh, sí que la editorial es Guante Blanco y eh, quizás pidiendo a Guante Blanco se puede obtener. Claro, a nivel Estados Unidos-Latinoamérica, entiendo que a mejor la mejor vía posiblemente sea Amazon, ¿no? Si en Amazon pones a Enigma Monserratus, que es lo que, con, con que resalta el título, o mi nombre, Raúl Sáquez Castro, yo creo que te sale, en Amazon estamos completamente, está puesto el libro y se puede realizar el pedido y a partir de aquí yo creo que en pocos días puede llegar a cualquier domicilio en el resto del mundo, ¿no? Esto lo, 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 bueno, lo importante y lo bueno que tiene Amazon en este sentido es esto, ¿no? Que nos permite, digamos, de alguna forma obtener de diferentes lugares muchos productos. Y en este caso, pues este compendio de misterios que abarca, como dices tú, ¿no? Desde, como pongo en el título, ¿no? Historia, leyendas y misterios de la propia montaña de Montserrat. Así que tanto a nivel como Guante Blanco, que es la editorial, o Amazon, yo creo que se, pueden, se puede contactar con ellos y de alguna manera poder tener un ejemplar en cualquier domicilio a nivel mundial, diría yo. Excelente. Gracias otra vez, Raúl, y te vamos a despedir por esta noche y vamos a despedirnos también del público y en una semana tendremos un nuevo Misterio, como siempre, en antes de medianoche. Será hasta entonces. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Antes de medianoche...